Muy buenas a todos, soy Exidax y nos encontramos en un nuevo vídeo más de los Juegos del Hambre. Estamos en MCSG, así que bueno, vamos a ver qué tenemos en esta partida, porque hacía mucho tiempo que no traía una, así que no sé qué tal me saldrá. Así que bueno, deseadme suerte. Así que bueno, como veis, estamos en el mapa de Part 72, que bueno, hacía como un mes o así que no jugaba este mapa, así que no sé qué tal estará. Vamos a ver, vamos. Bueno, de momento el cofre que he cogido, mal, el cofre este mal no está. Diréis, ¿por qué no te lo equipas? Porque como haya un tío con espada detrás mío, me va a reventar a mí. Vale, aquí hay un cofre. No, me cago en. Buah, tío. No pasa nada, venga, mientras haya un cofre aquí me salvo. Vale. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, ¿eh? Vale, ok, chicos, vamos muy bien, nos hemos equipado en un momento genial, ¿vale? Como veis, entre lo del medio y entre esto, pues ya vamos bastante bien equipados. Vamos a ir a por el chico este, que la verdad lo veo ahí tan feliz y digo, a ver, yo te tengo que matar, o sea, te veo y digo, mira, es que tienes que morir, o sea. Ven aquí, por favor, deja de dispararme con tu arquito, es que de verdad. A ver, vale, lo siento mucho, pero es que, ¿sabes, no? De mí no te puedes escapar. A ver, estaba buscando la cueva esa, que por aquí había una cueva, creo. ¿Es una cueva? Sí, ahí está la cueva. Así que bueno, vamos a ver qué tal, porque ahí hay un cofre. Mira, si voy ahí, hay un cofre. Si voy ahí, hay dos más. De hecho, ahí hay otro, pero me da para ir a cogerlo ahora. Y creo que ya no hay más por esta zona. De hecho, la gente se ha ido por la otra, porque cada uno tiene su ruta, pero por esta yo creo que es donde hay más cofres ahí y donde menos la gente va. Lo malo de esos cofres es que son Tier 1, la mayoría, pero bueno, no pasa nada. Y Exi se pone full iron, o sea, en un momento, mirad en un momento cómo voy, o sea, joder, esto, la suerte de yo que sé, vamos, o sea, ¿veis normal esta suerte, tío? ¿Lo veis normal? Es que es impresionante, vale. Bueno, esto lo voy a coger porque luego va a venir el típico gracioso a cogérselo y no quiero. Es que la gente me ve, aunque vea full iron, me ve y ya huye de mí. A ver si tengo un hacha o algo aquí para aparentar. No, no tengo nada. Si tuviese un arma, diría, mira, oye, que voy sin nada para pegar un hacha de madera o algo. Y aún se me encaraban. Pero es que así va a tocar perseguirlos todo el rato. Vale. Ven aquí, no huyas de mí. No huyas. Vale, buena. Vale. Poquito a poquito las cosas se hacen bien, ¿eh? Vamos, dale, una más, Exi, por favor. Encállate corriendo, encállate corriendo, encállate corriendo. Vamos, sabes que eres malo, sabes, lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé. ¡Deja de correr! Vale, ahí me ha pillado mucha ventaja porque yo estaba haciendo tonto. Venga, 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 venga. Vale, por aquí, a ver, voy a ponerme ya la espada. ¡Oh! Vale, perfecto, una más. Vale, poquito a poquito le vamos quitando vida, ¿eh? Yo no digo nada, pero ahora, 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 ¡pimba! 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 ¿Qué hace? ¡Eh! ¿LOL? ¿Pero dónde ha muerto? ¿En serio? ¿Que ha muerto no sé dónde? ¿Y esta mujer? No, ¿pero dónde ha muerto? Yo quería dos cosas, tío. Uy, qué mala persona, que se me ha muerto sin decir nada. Se me ha muerto por aquí cerca. Bueno, a ver, lo importante es que se ha muerto, ¿no? Eso es lo importante, da igual lo demás, sí, vale. Muy bien, equípate esto lo quitas y te equipa. Yo qué sé, es que tampoco tengo comida. Tendría que empezar a abrir más cofres, pero bueno. Me da igual, mi objetivo ahora. Vale. Madre mía, este casi me mata, ¿eh? Ok, a ver. Vale. He estado callado un buen rato porque pensaba que me mataría, pero al estar desde abajo, pues yo he podido matar, ¿vale? Desde abajo, supongo que todos lo sabréis, pero desde abajo es más fácil de matar a la gente. Tú tienes ventaja al pegar desde abajo. Ahí me viene otro chico. Es que, a ver, voy a intentar pillar el mechero. A ver si no me ve. Caña, la caña me la cambio. Esto fuera y esto fuera. Vale, el mechero está aquí. Vale, venga. ¡Uf! ¡Madre mía! Pensaba que me mataba, lo juro. Porque estaba ahí desconcentrado, estaba en mis cosas comentando y de repente. A ver, esto no me mola tanto, ¿eh? Ya. ¡Wow! Vale, muy rico, gracias. ¿Me disparas? ¿Really? Va más chetado que yo, pero. Está muerto, está muerto, está muerto y lo sabe, está muerto, vale. Esto así, esto así, esto así. Y como veis, pues fallo muchos golpes porque hacía muchísimo tiempo que no jugaba a esto. Y pues nada.
A ver. Vale, ya tengo la espada aquí. Perfecto. No sé si habéis notado un pequeño corte, pero me han interrumpido como siempre. Cuando grabo, pues vamos a molestarlo. Dí que sí. Vale, entonces tengo flechas. Tengo 46 flechacas, espada de diamante. Vale, como di un team de 3, yo creo que esto está bastante ganado, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, yo creo que esto se merece un exilike por haber aguantado así. Y no sé, o sea, la verdad es que admito, ¿vale? Yo admito que tengo un poquito de suerte al encontrarme esos cofres. Pero matar a la gente ya, pues eso me hace dudar un poco, ¿no? ¿Tengo una hacha así mala? No. Vale, pues nada, vamos a ir a por el asalto entonces. Creo que no me ha visto, yo era así, yo a él sí, ¿vale? Que me trabo. Así que nada, vamos a ir a por él rápidamente. Ahí lo veo, se queda parado. Vale, no te tomes la capa, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo. La quería yo, mamón. Vale, creo que aún la tiene a mano. Sí, perfecto, vale. Se habrá quedado nada, o sea, por no decir que se ha quedado un toque. Es que estoy pensando en dispararle, pero igual si fallo. ¡No! Pero, tío, qué cobarde si me. No, 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 me han pillado entre los dos. ¡Uf! No, 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 no. Pero, tío, ¿cómo son tan guar? Vale. Ahí está. Vale. Vale. Madre mía. Estamos todos ahí, ¿eh? Vale. Tengo flechas. Tendría que spamear, hacer un bow spam rico. A quien pudiese. A ver, es que tengo uno ahí visualizado, pero me faltaría visualizar al otro. Vale. No, no lo veo, ¿eh? No veo ninguno de los dos ahora. Me preocupa esto. O sea, creo que el que se me ha escapado se me ha ido igual a un corazón, a un flechazo. Ha muerto uno, hay deathmatch, ¿eh? Se han matado entre ellos, creo. Mira, ahí tenemos a otro. Mira, ahí está. Vale, está. Eso es que debe estar a nada. Vale, pues, bueno, le he metido un flechazo y no ha muerto, así que debe estar a más vida de la que imaginaba. Bueno, rápidamente vamos a ir ahí por aquí. Ven aquí. No, no, no corras, no corras, no corras. Venga, no corras. Una. No. No, tío, no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. Hay que matarlo antes de que empiece la deathmatch porque así tendré un enemigo menos. Porque este me hace el focus, yo creo, solo empezar. Así que mejor. ¡Vamos! Vale. Nos queda un enemigo. Y habremos ganado esto, ¿eh? Chicos, ¿cómo lo veis? Yo lo veo difícil, ¿eh? Lo veo. A ver, la gape. Ahí está. Vale, perfecto. Y esto por aquí. A ver, diamantes. Los voy a coger, que no los coja el otro mejor. Ahí está. Y nada, pues vamos a ver qué tal en la Deathmatch. Pues este chico va muy bien, hay que decirlo, va muy bien equipado. Así que no sé qué tal me saldrá esto, ¿vale? 4, 3, 2, 1. 1, 2. No me quemes, lo sabía, tío. Vamos, 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 está ganado, está ganado, está ganado. GG. Vale, perfecto, chicos. Una partida que ganamos de MCSG, que bueno, hacía tiempo que no traía una y ya estaba con muchas ganas. Qué bonito, ay, qué bonito. Y bueno, chicos, como veis, hemos ganado la partida, así que os quería decir que muchas gracias por el apoyo que vais a dar en este vídeo. Por adelantado, que sé que lo vais a hacer. Os quería decir también que, bueno, próximamente voy a subir Troleando en Survival. Lo que pasa es que lo tengo aquí un poco estancado porque las trampas, pues estoy pensando en trampas nuevas y demás. Pero pronto os traeré la serie de vuelta. Y nada, dicho todo esto, apoyad mucho este vídeo, darle mucho amor en los comentarios también, ¿vale? No solo en tema de likes. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y chao.